Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo. Aquí lo que vamos a hacer, o por lo menos voy a intentar porque no lo he hecho nunca, es hacer el mod de vídeo a un Spectrum Plus 2. ¿Vale? Tengo los componentes por aquí, la placa de prototipos, etcétera, y el esquema que voy a seguir es este que os pongo por aquí. A ver, ahí está. Vale, pues ese es el diagrama que vamos a seguir. Necesitamos tres diodos, una serie de resistencias y un transformador. Esta mañana he ido, he comprado los chismes, he comprado la plaquita de prototipos. Aquí tenemos el Spectrum. Entonces, el plan es el siguiente: voy a desmontar el Spectrum, voy a medir el tamaño de la caja del modulador, porque quiero guardar el circuito dentro de la caja, luego lo vaciaremos. ¿Vale? Probaremos la placa de prototipo sin vaciar el modulador, y una vez verifique que funciona todo correctamente, pues vaciaremos el modulador original del Spectrum y lo reemplazaremos por el mod. ¿Vale? Así que nada, vamos a desmontar una vez más el Spectrum y al lío. Vale, pues ya lo tenemos abierto. Vamos a agarrar el calibre y vamos a tomar medidas. 4. Tenemos 40 por un lado y 25 por el otro, que ya será menos. Lo dejaremos, no necesitamos tanto, 40 por 25. Vale, pues vamos a cortar. Bueno, con esas medidas ya me puedo hacer una idea. Voy a marcar en la placa más o menos la medida para hacer luego el corte. Como he dicho, 40 por 25. Me sobra espacio por todos lados. Vamos a poner ahí 34 aquí. Por 25. Vale, pues ya tenemos nuestra plaquita cortada. Vale, voy a recordarme a mí mismo el diagrama y seguimos. Vale, aquí tenemos el transistor. Veis que la parte curva está hacia mí. ¿De acuerdo? Bueno, pues la patilla de la izquierda del todo sería la que en el diagrama marca que tiene la flecha de salida. ¿De acuerdo? Así que tenedlo en cuenta cuando hagáis el montaje. Estos serían los diodos, que veis que tienen una cabeza negra. En este caso están a la izquierda, según lo veis. Vale, pues esa cabeza negra sería la punta de la flecha que veis en el diagrama. Los diodos llevan posición, se montan en una posición concreta. Vale, vale, pues ya hemos terminado de montar los componentes. A ver, en realidad no hace falta montarlos exactamente igual que en el diagrama. Lo importante es que las conexiones sean las mismas. Yo he preferido hacerlo como en el diagrama para que sea más visible. Hay una diferencia, sin embargo, y es que veréis esta resistencia que hay aquí. Vale, yo no tenía una de 75, así que he puesto una de 47 y una de 22, que van en serie, que suman más o menos parecido. Vale. Bueno, pues por debajo todavía está sin soldar, así que voy a sacar la tercera mano y el soldador, etcétera, y a darle caña. Vale, pues ya tenemos preparada la placa para empezar a soldar. Vamos al lío.
Lo que he hecho es donde tenía que haber una unión y siempre que he podido meter los dos hilos en el mismo agujero y así me ahorro tener que estar haciendo puentes. Yo creo que quedará más limpio así. Vale, pues tiene una pinta. Pues vamos a buscar unos cables para enchufarlo. A ver qué tenemos por ahí. Vale, voy a pillar unos cables. Ahora, si nos recordamos el diagrama, tenemos dos entradas. El pin 6 y el pin 11 de este chip. ¿Vale? Lo vamos a soldar por abajo. Y luego las dos salidas serían el R44N, que es este de aquí, y neutro. Pero yo no, eso sería para sacar la salida de vídeo por el pin 1 del RGB, cosa que yo no quiero hacer. Yo lo que quiero hacer es sacarlo por aquí. Entonces conectaré lo que pone R44N, lo conectaré a la salida de vídeo y el ground a la parte externa del conector. Lo enseño un poquito más de cerca. Este sería donde indica esta resistencia, la R44N, ¿vale? Pero nosotros donde lo vamos a llevar va a ser directamente a la salida de vídeo de compuesto. Y el chip al que hay que conectar la salida son la salida 11 y la salida 6 de este, del TA2000, pero lo vamos a hacer por abajo. ¿Vale? Le damos, ahora desmontamos la placa y vemos cuáles son los pines que hay que soldar. ¿Vale? Por de pronto voy a soldar los cables, ya tengo por aquí cable, a la placa que hemos hecho, del prototipo. Vale, para identificar el pin que tenemos que soldar, el chip que vamos a soldar es este, el TA2000, ¿vale? ¿Veis que tiene una muesca abajo? ¿De acuerdo? Pues los pines empiezan a contar en sentido antihorario desde esta muesca. Entonces este sería el pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 y 11, ¿de acuerdo? El 11 y el 6, creo que lo he apuntado bien. Pues ahora lo que hay que hacer es verlo por la parte de atrás. Lo marcamos con un pequeño rotulador o lo que sea para asegurarnos de que soldamos los pines que realmente necesitamos. Venga. Vale, pues ya lo hemos marcado por debajo. Aquí tenéis las marcas de las dos soldaduras que vamos a hacer. Vamos allá. Bueno, pues ya tenemos nuestros cables soldados a la placa de prototipo, ¿vale? A ver si lo ponemos en la misma posición para que lo veáis. Así. ¿Vale? Con respecto al diagrama. El naranja sería el que va al pin 6. Luego, el que sale por aquí abajo, el amarillo, el que va al pin 11. El verde sería el que va a la línea de vídeo y el azul sería el que va a tierra. ¿Vale? Bueno, pues vamos a soldarlo a la placa y voy a cortar la salida de vídeo para hacer la conexión de esta. Ya desconectamos el vídeo del modulador. Antes de soldar una placa antigua, conviene darle un poquito de flux y un poquito de estaño nuevo. Porque este estaño tiene 40 años y pues pasa lo que pasa. Entonces hemos dicho que el naranja iba al 6. Vamos.
Y este es el 11. Bueno, pues el naranja el 6. Y el 11, que es el amarillo. Muy bien. Luego fijaremos estos cables con un poco de pegamento de pistola caliente. Y ahora le damos la vuelta a esto por aquí. Vamos a cortar el cable de vídeo. A ver que se me acuerdan los cacharros. Que va a una resistencia. Este, fuera. Apartamos. Y ahora a ver si puedo quitar un pegote ahí que no me gusta nada, que trae de fábrica esto. A ver, hemos dicho el verde a vídeo y el otro a tierra. Vale, y tierra, que puede ser la misma caja. Está fina. Vale. Pues ya estaría. Vamos a encenderlo y lo probamos. Bueno, pues hemos probado el mod y no da señal de vídeo. Vale. Así que voy a investigar en qué me he podido equivocar. Bueno, mientras averiguo lo que ha pasado, he hecho un mod que es un poquito más sencillo, en el que se conecta a este pin que pertenece a este diodo, el diodo 31, creo que es, ¿vale? Y de ahí va directamente a la salida de vídeo, ¿vale? Vamos a ver qué calidad da este mod sencillito. Vale, pues con el mod este simple de vídeo compuesto, esta es la calidad que obtenemos, bastante mediocre. Hay una indicación de que se puede eliminar un condensador en concreto para tener una mejor calidad, pero vamos, no voy a tocar la placa por ese motivo, porque ya he identificado cuál es el problema. Vale, y el problema es que no te puedes fiar de lo que lees por internet, porque esta es la información que yo he encontrado al principio para el patillaje, en el que el emisor era la pata de la izquierda, y resulta que no, que cuando he buscado información concreta de este transistor, el 2N3904, resulta que el emisor es la pata de la derecha, según vemos de frente la parte curvada. Así que me toca desmontar el transistor y darle la vuelta. Bueno, pues ya le hemos dado la vuelta al transistor, ¿de acuerdo? Así que vamos a volver a soldarlo a la placa base. Venga. Vale, vamos a soldar otra vez el naranja, va al pin 6. ¿Qué es este de aquí? Bueno, vamos a probar otra vez. Vamos a encender. Bueno, no está del todo mal. Tiene algo de interferencia. Tengo el teclado, desgraciadamente. A ver, voy a reiniciar de nuevo.
no termina de estar bien. No, sigue teniendo interferencia. Bueno, pues vamos a mirar las resistencias y demás, porque no estoy llegando a 75 ohmios en el montaje que he hecho. Creo que le voy a montar una resistencia más para llegar a esa, justo a lo que necesita. Voy a medir el montaje este que hice en serie a ver qué amperaje da. Le voy a poner una resistencia de 10 para que llegue a 78, que está más cerca del 75, porque no sé, parece como que tenga mucho brillo la imagen. Vamos allá. Vale, vamos a medir de nuevo. He puesto la resistencia por aquí. Vale, 79. Eso está ya más cerca. Venga, vamos a probar de nuevo y a ver si mejora. Pues no, ha sido mucho brillo. Vale, he cambiado. Resulta que era la configuración que tenía en el OBS, porque tengo filtros metidos para el Commodore y está el brillo muy subido. Vale, al quitar los filtros ya se ve mejor, pero sigue teniendo un poquito de interferencia. En la pantalla que tengo aquí, esa interferencia se aprecia menos. Pero vamos a mirar a ver si se puede mejorar algo. Bueno, pues le he hecho un par de modificaciones más. Básicamente lo que he hecho es, siguiendo las instrucciones de la web de By the Light, que son estas instrucciones, pues he hecho la conexión como indica y he quitado el condensador. Aquí tenéis unas fotos en detalle de cómo ha quedado. Vale, me ha costado un cojón encontrar las resistencias que indicaba en las instrucciones, pero la calidad de vídeo sigue siendo regulera, como podéis ver. Todavía tiene bastante interferencia, así que bueno, voy a, de todas maneras, yo creo que no es un problema de la placa que he soldado. Yo creo que es un problema del circuito de generación de vídeo. Seguiré investigando a ver si encuentro algún otro artículo que explique más. Y bueno, vamos a ver cómo metemos el circuito en la cajita del modulador, ¿vale? Lo primero va a ser desoldar el modulador de RF, y para eso tengo que desoldar el circuito que acabo de poner. Esto lo guardamos, que no viene bien para ponerlo debajo como aislante, y a ver esto, que lleva un pegote aquí de estaño tremendo, y con eso debería salir. Vamos a probar. Bueno, pues a ver. Seguimos teniendo algo de interferencia. Vale. Bueno, yo por ahora lo voy a dejar así.
Voy a seguir investigando, si consigo encontrar una mejora y aplicársela, pues haré una segunda parte del vídeo. Voy a considerar esto un semi éxito, semi fracaso. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, voy a montarlo y yo creo que no os voy a aburrir con el montaje. Si eso, voy a pegarlo. Vale, voy a quitar el celo este que puse el otro día en el mod de audio, que es una cutrez, y vamos a hacer las cosas bien. Al menos que esto quede, sí que quede limpio. Vale, y con una pistolita de calor, estas de goma, pegamento caliente, le damos unos puntitos. Vale, ahora antes de que se enfríe, lo aplastamos con algo para no quemarnos. Puede ser un papel también. Esto es otra cosa. Y con este se hace lo mismo. Pues ya los cables ya quedan fijos. Vale, pues nada, lo montaré y ya os digo, si encuentro una manera de sacar una mejor calidad, pues haré una segunda parte de este vídeo, ¿de acuerdo? Vale, pues nada, muchas gracias por aguantar la chapa, una pena no haber conseguido un mejor resultado. Pero bueno, este vídeo es más que nada para enseñaros que aún sin tener demasiada idea o más bien nada de electrónica, si le echas ganas y sigue las instrucciones y no te importa cometer un par de errores, oye, de los errores se aprende, ¿vale? Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hola, soy el briefer del futuro y bueno, me parece que no había sido yo del todo justo con el mod porque lo estaba probando con la capturadora y la capturadora es un poco más sensible a las interferencias. Aquí lo podéis ver sin directamente en una pantalla y yo creo que es un poquito mejor. Todavía se ve interferencia, pero bueno, sería jugable, sobre todo ya con el juego cargado, con el fondo blanco se nota más, ¿vale? Pero bueno, solamente comentar esto. Hasta luego.